Hello, my name is Jose Ivan Figueroa, and I am Jose. My name is Ruby, and I am Jose. Hi, my name is Esmeralda Figueroa, and I am Jose. Hello, my name is Jose Figueroa, and I am Jose. And these are my kids, Ivan, Esmeralda, and Ruby. Welcome to our blog, where here you can learn lots and lots of things about our family. I am Canadian, and I need your help. And we are here to inform you about the many problems that Section 34.1 of the IRPA has created in our family. Canadians should not be forced to leave. Silence is not an option. Language barriers and the lack of knowledge of the law are two of the many problems that immigrants have when arriving into a new country. With this blog, we hope to help you. When the rights of the immigrants are not upheld, silence is never an option. We are Jose. Hola, un saludo fraterno a todos quienes nos visitan a nuestra página de internet. En esta página podrán encontrar mucha información concerniente al caso de inmigración que se está dando acá en Canadá. Los derechos de mi familia y de muchos inmigrantes están siendo afectados por la ley de inmigración, específicamente por la sección 34.1 de la misma. Con mucho gusto responderé a preguntas que tengan con respecto al caso. Lo más importante que no deben de olvidar es de que pueden demostrar su solidaridad con los hermanos salvadoreños en el exterior de muchas formas, y aquí estaremos dando algunas ideas de cómo lo pueden hacer. Sobre todo, no se olviden de suscribirse para mantenerse informados. Aquí están las páginas de internet a las que nos pueden visitar. Y recuerden que cuando los derechos de una familia son afectados, el silencio no es opción. Porque todos somos José. Gracias por visitarnos. En esta página encontrarán mucha información concerniente a las leyes de inmigración, además de las alegaciones presentadas por el ministro de Seguridad Pública para dar la orden de deportación. You can also find a transcript of the admissibility hearings. El desconocimiento de las leyes y del lenguaje son factores que contribuyen a la violación de los derechos de los inmigrantes. So, we introduced the aspects of the Canadian law, and we have also translated Spanish and English. José Figueroa Immigration Ordeal fue la primera página de internet que hicimos para hacer conciencia a la comunidad acerca de la problemática con la sección 34.1 de la Ley de Inmigración de Canadá. En primer plano vemos el logo de nuestra campaña We Are José. Muchos salvadoreños reconocerán algunas de las fotografías presentadas en esta portada, como el actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, el canciller de la República, Hugo Martínez. También tenemos a Eugenio Chicas, quien en el año 2009 fue detenido por agentes del CBSA, de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, con las mismas alegaciones que se presentaron para dar la orden de deportación. Es importante que los salvadoreños reconozcamos a la figura del ministro de Seguridad Pública de Canadá,
quien es el que ha traído las alegaciones de inadmisibilidad en este caso. También al ministro de Inmigración, quien tiene la responsabilidad de responder ante una petición por razones humanitarias que fue aprobada en principio en el año 2004. También podrán observar acá una figura bastante conocida, la de Nelson Mandela, quien en la lucha por la segregación racial en Sudáfrica fue miembro del Consejo Nacional Africano y fundador de la Alianza de la Nación. Y por esa relación, el ministro de Seguridad Pública bien podría encontrarlo inadmisible dentro de Canadá. Sin embargo, Nelson Mandela es un ciudadano honorario de Canadá. Todo esto realza una gran contradicción que existe entre lo que es la ley y la realidad. El gobierno de Canadá tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de El Salvador y por ende reconoce el carácter democrático de ese gobierno. Sin embargo, a nivel de instituciones judiciales, han estado llevando a muchas personas a procesos de inadmisibilidad simplemente por membresía con el FMLN. Esmeralda nos ayudarán a explicar más sobre la página de internet. Muchos inmigrantes y familias son en peligro de deportación. La ley es no justa con nosotros. La ley garantiza el derecho a la privacidad. Sin embargo, para lograr justicia, hemos estado hablando abiertamente sobre el caso. En esta página de internet pueden encontrar los archivos de los criminales y leyes de Canadá. Primeramente, les recomendaría ver los videos de la entrevista con Adam Bema en Montreal y el documental de los estudiantes de la Universidad Simon Fraser. Poco a poco les estaremos dando mucha más información sobre el caso para que se vayan familiarizando sobre los problemas que genera la ley de inmigración hacia los inmigrantes. Y recuerden que solamente con la solidaridad de la comunidad se puede lograr justicia para la familia y que se respeten los derechos de los inmigrantes. No se olviden de visitarnos frecuentemente y de suscribirse a nuestras páginas de internet. Visiten a www.wearejose.com.